El mensaje del primer ángel se redefine, parte 1. Vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dad de gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14, 6 y 7. Les habla Raúl Ortiz. Es un mensaje poderoso del que los adventistas del séptimo día escuchan hablar todo el tiempo, pero que probablemente no se sientan a analizar. Así que hagamos eso en este día. El mensaje contiene cuatro enseñanzas centrales. Primero, el Evangelio Eterno. Para los mileritas, el Evangelio Eterno era más que simplemente la cruz y la resurrección de Jesús. También incluía la mejor de las buenas noticias, que Jesús estaba regresando para hacer realidad las bendiciones que su crucifixión y su victoria sobre la muerte hicieron posibles. Por lo tanto, el Evangelio Eterno incluía la segunda venida, la resurrección de los que habían muerto en Cristo, la traslación de los que estén vivos para encontrarse con Cristo en el aire y el reino de los cielos en su plenitud. El Evangelio Eterno incluía todo eso y más para los mileritas y los primeros observadores del sábado. La segunda parte del mensaje estipulaba que sería predicado a toda la tierra. Como resultado, J.B. Hyams envió literatura milerita a todos los puestos misioneros protestantes del mundo. Los primeros observadores del sábado, en contraste, estaban totalmente dispuestos a decir que los mileritas habían cumplido la comisión durante la primera parte de la década de 1840. Solo gradualmente los observadores del sábado asumirían sus responsabilidades misionológicas. La tercera parte, que proclamaba el hecho de que la hora o el tiempo del juicio de Dios había llegado, los mileritas creían que se trataba de la segunda venida. Para ellos era un juicio ejecutivo en el que Dios repartía las recompensas a los que lo habían servido. Ese es un punto en el que los observadores del sábado tendrían algunas ideas nuevas, como veremos. La cuarta parte, que tiene que ver con la adoración al Creador, los mileritas no la enfatizaban especialmente. Pero como vimos hace algunas semanas, los observadores del sábado consideraban correctamente que esas palabras eran una alusión al sábado reflejado en Éxodo 20 y en Génesis 2, 1 al 3. Vinculaban la alusión al sábado con Apocalipsis 12, 17 y 14, 12, versículos que indican que Dios tendría un pueblo que guardaría los mandamientos en los últimos días. Por lo tanto, la idea de la adoración al Creador de Apocalipsis 14, 7 constituía un aspecto de la enseñanza adventista. El mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14 es el último de Dios para el mundo agonizante. Debemos dedicar más tiempo a contemplar su significado en nuestros días. Que Dios le bendiga hoy.